La tercera versión de la Semana de la Moda de La Habana busca darle protagonismo al diseño hecho en la isla, por lo que en el antiguo almacén de tabaco y la madera desfilarán hasta el próximo domingo colecciones con un acentuado sabor cubano. El programa de la Semana de la Moda reúne tanto artistas jóvenes como veteranos, entre ellos Elsa Ruiz, que lleva décadas dedicada a la técnica del entintado. Tiene que ser una moda que se adapte al clima de nosotros, al color de nosotros. Nosotros estamos acostumbrados al color, a los colores, ¿no? A la que brille. Fueron muy aplaudidos los diseños de la joven Yamara Arcia, quien modernizó la camisa guayabera, una pieza de hilo típica, que en el siglo pasado llenó el ropero de diario de los cubanos y ahora se reserva a ocasiones de gala debido en parte a su elevado precio. Y la idea básicamente era eso, mostrar una imagen mucho más moderna, pero siempre manteniendo el concepto de la cubanía y complementar desde el vestuario hasta los accesorios que van a llevar a la hora de salir. Yamara mostró sobre la pasarela vestidos guayabera con hombros descubiertos, transparencias en los dobladillos y pasacintas, aciertos de esta colección que mezcla identidad y tendencia. Mostrar lo que podemos hacer a partir del rescate de nuestras culturas, con tejidos que sean frescos, diseños que sean acorde a lo que se está llevando en las tendencias en el mundo entero. El público también premió con aplausos a la modista Maya Sierra, quien desnudó a las modelos con vestidos y conjuntos de pantalón realizados con la técnica tradicional de tejido a ganchillo o crochet, delicados y sugerentes como el nombre de su colección titulada A Flor de Piel. Esa es la originalidad de las pasarelas, ¿no? Con mucha cubanía y sí pueden atraer a mucho público internacional y cada día yo siento que se están pues como que enfocando más en darle ese toque del sabor cubano a las piezas y eso es interesante. La Semana de la Moda está auspiciada por el Fondo de Bienes Culturales y la Asociación de Artesanos Artistas, organizaciones que ofrecen vías institucionales para adquirir materia prima y comercializar las creaciones de sus asociados. Esto abre espacio para la creación de colecciones que den protagonismo a la cubanía.